Bueno, vamos a correr un poco de la vorágine política, de tanto ley ómnibus y DNU que tanto nos atosiga. Y vamos a algo que bueno, tiene que ver con nuestros hijos y nuestros jóvenes, y es algo complejo. Tiene que ver con el uso abusivo de TikTok, que provoca, según un par de informes que uno estuvo leyendo, narcolepsia entre los adolescentes y que inclusive está planteado como que moldea las habilidades cognitivas de los chicos, ¿no? Esto habló de la exposición excesiva a esta red social que tiene los contenidos tremendamente fragmentados y breves, que impulsa a un estado similar a la narcolepsia, que es un trastorno en la organización del sueño. Bueno, tiene que ver con la presencia de nuestros hijos ante las redes sociales. Para que nos ayude a entender un poco esto, estamos conectados con el doctor Marcelo Severio, que es psicoterapeuta, además es escritor, es profesor universitario y un largo currículum y muy interesante. Doctor Severio, ¿cómo le va? Raúl Vázquez, de este lado. ¿Cómo te va, Raúl? Buen día. Bien, muy bien. Vos sabés que, más allá de las cuestiones políticas y económicas, también me preocupa esto, digo. Los chicos están creciendo con un celular en la mano, y esto a veces es inevitable, pero se ha hablado mucho de TikTok y de esta cuestión que les modifica mucho la vida de los chicos. ¿Qué tenés para contarnos de esto? Mira, hace muchos años atrás, cuando nació el tema de las redes sociales y el uso de la tecnología, las opiniones siempre a ver, rondaban con la idea de una comparación. Siempre se ejecutaba una comparación, ¿no? Entonces se decía, bueno, ahora juegan a la PlayStation y antes jugábamos al fútbol real, antes había juegos cara a cara, ahora está todo lo virtual. Y los profesionales y la gente en general no se daba cuenta que estaban marcando en este tipo de opiniones la distinción de una generación, ¿no? Que va Sí, a ser sí. la generación de la no virtualidad, digamos, ¿no? Los que no son nativos tecnológicos. Y por supuesto que el uso y el abuso de la tecnología generó distintos tipos de trastornos que obviamente forman parte del espectro actual y cada día o cada año cobran nuevas entidades de categorías diagnósticas que se ejecutan a partir del uso y el abuso de la tecnología. Por ejemplo, en algunos tipos de trastornos, uno de ellos fue que apareció más radicalizado en la pandemia, fue la ansiedad ante el espejo, que fue la ansiedad Mira, por Zoom. claro. La ansiedad ante el espejo, nosotros en la comunicación, claramente la comunicación cara a cara, no nos estamos viendo la gestualidad Es que verdad, nosotros es verdad. observando, ¿no? Claro. Entonces hay una variable cualitativa que es importantísima porque cuando trabajamos con el Zoom también los estamos viendo nosotros. Es verdad. Entonces es un factor importantísimo. Otro factor es el fear of missing out, que es el FOMO, que es la ansiedad que tienen los chicos, este miedo a no estar en el centro de la movida, ¿no? Unos amigos están tomando cerveza o están bailando y uno está en la casa de la abuelita. Y entonces dice, qué ganas de haber estado ahí. El miedo a perderse, a no estar en el lugar que corresponde. Sí. Y con el tema del TikTok y los Reels y todo este cortoplacismo de los 60 segundos de imágenes, primero, está medido que es absolutamente adictivo, Tremendo, ¿no? sí. Son terriblemente adictivas, hay una suerte de fascinación casi hipnótica, en donde está medido que cada 60 segundos, entre 54 más o menos, 55 a los 60 segundos, ese lapso como extensión máxima, tiene un nivel de adicción importante porque hay una variabilidad de imágenes que son Sí, es absolutamente sorprendente.
Es sorprendente. Sorprendente. ¿Sabés qué me ocurre? También meto una mínima cuña que creo que viene al caso. Hay una cosa que se suprime y que creo yo, capaz que estoy viejo, seguramente nada tiene que ver, tiene mucho más que ver con mi edad que con otra cosa, pero digo, se suprime un ejercicio sanísimo que era la contemplación. Nadie contempla más. Digo, estamos de tema en tema, como vos decís en estos 55 segundos, donde la atención empieza a caer y te viene otra cosa, empieza a caer y te viene otra cosa. No, no está ese sano ejercicio de contemplar la vida real, ¿no? Sí. Y que la contemplación implica es una participación activa en el sentido de que uno mantiene niveles de atención, pero sobre un foco determinado y no sobre las variabilidades de foco como hay en este sentido. Y en la contemplación también hay una preeminencia de factores. Podemos decir de neurotransmisores serotoninérgicos, que son la serotonina, es como un neurotransmisor de la tranquilidad. Claro. Y acá en el TikTok y en los Reels, más allá de lo gracioso que puedan Sí, tener sí, o sí. creativos, hay también una suerte de cortisol, Exacto. porque el cortisol es la hormona no solo del ritmo circadiano, sino también la hormona del estrés, ¿no? Y es la que nos mantiene en una tensión vigilante. También se mueven, ya que estamos hablando, bueno, ya que saqué el tema de los neurotransmisores, hay también factores dopaminérgicos. La dopamina también es uno de los neurotransmisores motivantes y adictivos, ¿no? Pues fíjate que en las adicciones la dopamina es el factor del placer y de la recompensa. Claro. Y todos estos reels y TikTok lo que hacen es justamente movilizar este tipo de Seguro. neurotransmisores. ¿Qué sucede con estos factores que son cercanos a la narcolepsia? En principio te diría lo que es la narcolepsia. La Sí, el narcolepsia nombre implica. asusta un poco, ¿no? Empieza Sí. con narco, después uno se me interesó y averigüé y no tiene nada que ver, pero el nombre asusta un poco, tiene que ver con el sueño, ¿no? Vos me dirás. Claro, la narcolepsia es un estado, cuando uno está en vigilia, digamos, cuando uno está digamos, en el ritmo circadiano, sueño vigilia. Cuando uno está en vigilia durante el día, puede aparecer una irrupción súbita de sueño, en donde es como si se te apagara la luz, ¿no? Claro. Por ejemplo, el desmayo, uno puede sentir una sensación de baja de presión y que se pone a resguardo, y entonces uno dice, ay, me estoy por desmayar. Uno pierde la conciencia durante unos segundos. En el síncope en general es una absolutamente abrupto. Se te apaga la luz, se te apagan todos los sentidos y te caes sin poderte proteger. Uno de los síntomas más claros del síncope es el síncope miccional, cuando uno va a hacer pis, ¿no? Digamos, y lo peligroso es que te podés caer Claro. y en el baño, vos sabés que hay un Sí, montón por supuesto, peligrosísimo. de que te podés lastimar. La narcolepsia también se te apaga la luz, es un estado de somnolencia intenso en donde no podés resistirte a la irrupción del sueño, ¿no? Y por ahí perdés conciencia durante Es como los. que pusiste mucha atención y mucha pila en ver algo y después eso te cansó a la larga y lo Claro. pagás, ¿no? Más o menos Ese sería. es el tema. Ese es el tema, porque los chicos ven Reel todos los días, ven Claro. TikTok todos los días, y a la noche, fundamentalmente las pantallas se activan los fotorreceptores cuando los fotorreceptores tienen que bajar y Claro. descender la luminosidad a la noche, esto se activa.
se sigue activando por la pantalla, se sigue activando por el contenido de la pantalla, entonces no hay un sueño, digamos, profundo. Uh-huh. Y entonces esto se paga durante el día con estos estados de somnolencia profundos. Es realmente preocupante, es realmente preocupante porque están viviendo en eso. Nosotros con mi mujer, esto, bueno, en particular, tratamos... tengo una hija de 17, pero ya, viste, no es fácil decirle deja eso. Tiene 17 años, no, es una señora ya. Entonces, no es fácil. Si bien tiene una, lo utilizan de manera medida, es un tema que aparece casi cotidianamente entre cuando nos vemos con padres o con amigos, ¿no? Es muy difícil. Como la virtualidad parece que te ayuda a borrar límites, viste, entre lo real y lo digital. Nada, yo me imagino que debe hacer pelota también el sistema cognitivo. Estamos complicados con lo que se viene, no solo con lo que le puede ocurrir, sino lo que se viene, ¿no? También a partir de esta forma de ver la vida, ¿no? Sí, no te olvides de que estamos en una sociedad absolutamente individualista y exitista. Sí, tal cual. Hay una gratificación, la inmediatez de la gratificación es moneda corriente. Uh-huh. Y entonces yo dirijo un equipo de investigación y habíamos trabajado mucho en pandemia, y la pandemia parecía que había frenado un poco esta locura de la inmediatez y había permutado un poco el exitismo individualista para entrar en una cuestión de solidaridad y de relacionalidad. Sí, fue un espejismo, ¿no? Y contrariamente, espero que se escuche bien lo que voy a decir, se escuche a bien lo que voy a decir. Uh-huh. Al menos faltó más tiempo de pandemia. Te entiendo, sí. Hacer un cambio profundo. Para entender mejor, sí. ¿No? Te entiendo. Vos sabés que alguna vez escuché, no sé si será cierto o no, que TikTok era una herramienta más del gobierno chino para estupidizar al mundo y dominarlo definitivamente. No sé si es verdad o no, pero el objetivo puede que se esté cumpliendo, ¿no? Hay más de 1,000,000,000 de usuarios globales de TikTok, y todos, en su gran mayoría, menores de 35 años, ¿no? Casi el 70% es menor a 35 años. Y el 30% y pico es menor a 25. Bueno, eso habla un poco de lo que pueda suceder en el futuro. Estamos complicados. Te hago la última porque se nos está yendo el programa. Y me gustaría, ¿cómo actuar ante esta situación? ¿De qué manera se puede plantear, no digo un cambio de conducta, pero sí por lo menos ayudar a tomar conciencia respecto de esto, ¿no? Y yo creo que los padres... hay tres factores importantes. Esto es una investigación de hace unos 10 años que hice, que eran las recomendaciones que le daban los terapeutas a los padres de adolescentes. Uh-huh. Y hubo un top 3: poner límites, expresión afectiva y la comunicación. Claro. Pero estos tres factores son importantísimos. Fundamentalmente no vamos a poder retirar el celular y hacer una punición a través de... Porque vamos a tu hija de 17 años, le necesitas el celular, no tiene sentido, claro. Yo creo que hay que charlar y hay que hablar. Uh-huh. Sobre las implicaciones inmediatas y aprender, que nuestros hijos aprendan a que la vida no es así. La vida hace contemplación, hace falta tiempo de espera, hace falta trabajo para llegar a los objetivos. Uh-huh. La cosa no es de un segundo a la otra, y entonces por ahí entrando por esa puerta uno puede hacer entender de que el consumismo de este tipo de productos, uh-huh, tiene un riesgo, ¿no es cierto? Exactamente. Esta es la tarea que tenemos los padres de poder agilizar y clarificar un poco la forma de vida. Tal cual, y en esa tarea
En esa tarea estamos mientras analizamos decretos y leyes ómnibus, que no es nada fácil. Doctor Severio, ha sido un enorme placer. Seguramente volveremos a convocarlo porque estas cuestiones son casi, lamentablemente, casi cotidianas, ¿no? Y tienen que ver no solo con nuestros hijos, sino con el futuro y una forma de encarar la vida. Así que seguramente volveremos a contactarlo por este u otros temas. Le agradezco muchísimo y le deseo el mejor 2024. Igualmente para ustedes. Les mando un abrazo grande. Otro muy grande. Muchas gracias por su tiempo. Era el doctor Marcelo Severio, investigador, psicoterapeuta. Muy interesante de escuchar. Seguramente yo comprometo ya de antemano a la producción. Tener el número ahí agendado, pues un tipo que sabe no solo lo que dice, sino que lo dice bien. Y es fácil de comprender.